amb els dolç records de la conversa i la cançó amb les germanes mestres, he pensat que mos podem aturar la pastisseria Veinetti, l'única pastisseria nord-americana de Palma. I només pensar-ho se me fa la boca aigua. Àlex, què tal? Com estamos? Muy bien. Como siempre, pasar por el barrio es venir a hacer una visita aquí. Muy bien, así me gusta. A comer dulce, que me gusta tanto. Sí, sí. Oye, ¿cómo surgió la idea de empezar con este negocio? Bueno, empezó desde casa. Yo estaba enseñando inglés cuando primero llegué a la isla. Ajá. ¿No? Empecé a cocinar para vecinos del barrio un poquito de salado y dulce. Y poco a poco empezó a pedir, sobre todo dulce, ¿no? Unas tartas mías a un par de restaurantes. ¿Qué tartas eran en aquella época? Sobre todo la de zanahoria, ¿no? Que es una de las preferidas y siguen siendo. ¿La de zanahoria? ¿No? Zanahoria, sí. Zanahoria y ahora banoffee también. Wow. Tira mucho. ¿No te apetece llevar el banoffee otra vez? Que siempre tiene mucho éxito. O si quiere probar este de chocolate que estamos haciendo, una especial para Chocolate Factory. Yo... No, es una pasada. Yo te digo que chocolate. Sí. ¿Por qué no probar este también, no? A ver, a ver, a ver, a ver. Wow, la textura es una bomba. Mm. Sí. Wow. Por eso lo cortamos muy chiquitito también, porque es muy potente, ¿no? Es otra cosa. Bien, más, un poco con más este grande. Es como un bombón, diferentes sí, sí, texturas, sí, como un bombón, sí. Uau, això ho tenim que venir a provar-ho. Ahora mismo está un poco frío. Debe estar en su punto ahora. ¿Qué te pareix? Que te superes cada dia més. Sí. Malo meu. Daniel, dices que han quitado el parking, pero yo he visto aquí colas haciendo colas aquí de gente que está esperando aquí para entrar a tu pastelería. Y esto sin hacer casi nada de publicidad. Todo boca a boca. Boca a boca, la gente va probando y que la gente ya viene de todas partes. No de Mallorca. La isla. Sí, 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 sí. Y de Europa. Oye, veo que los precios están muy bien también, ¿eh? También. No es nada caro. No, no, no. Es muy importante, yo creo que en el momento que estamos, ¿no? También, ¿no? Tener buen precio y calidad, la gente está mirando esto, ¿no? Vale. Oye, quiero sorprender a estos amigos con una buena receta. Sí. ¿Por qué no lo haces tú? ¿Quiere pasar? Que Javi está preparando banoffees ahí detrás ahora mismo. ¿Por qué no pasas con él y lo preparas? Si me invitas voy directo. ¿Puedo pasar? Sí, sí, sí. Venga, adelante. Pues no te digo que no. Estás en casa, Alex. Venga. Uf. Salud, Daniel. Espectacular. Javi. ¿Qué? Alex, ¿qué tal? ¿Cómo va? Que te café. No me digas que te café. Justamente estamos haciendo banoffee. ¡Guau! Has tenido suerte, me vas a ver con las manos en la masa. ¡Qué bien! Lo que tenemos aquí una norma. Te tengo que dar un delantal y un gorrito para que puedas estar aquí. Así va bien. Eso solo es bueno, bueno, pero podemos, si quieres, amoldar un poquito, pero quedará bien. ¡Oh, la, la! ¡Cocine francés! ¡Qué caro! Estás hecho un crack. Venga. ¡Ay! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Oh! ¡Hala! ¿Qué quieres? ¿Que te explique cómo se hace? Por favor, un poquito. Por favor. El banoffee se hace con una base de galleta horneada. Uh-huh. Entonces quedaría este tipo de galleta, que ya sería una galleta mucho más dura. Una vegada ficada dins es forn. Sí. ¿A quina temperatura es forn més bàsic? Unos 150 grados, unos 15-18 minutos, dependiendo del horno. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, entonces ya procederíamos a echar lo que es el secreto del banoffee, que es una mezcla de dulce de leche y banana. ¿Vale? Lo hacemos nosotros, es casero. Todo lo hacemos casero. Entonces aquí ya tengo ya la cantidad ya preparada para lo que sería una tarta redonda. Y ya procedería a coger una espátula. Permiso. Una tarta redonda en todos los sentidos. Sí. Porque surt. Entonces ya procedería a estirarla, ¿vale? Sí. Esto es un procedimiento que se coge con la práctica. Ya vaig que tenir molta mà per això. Sí. ¿Ves? Y una vez que tenemos esto ya procederíamos a poner la nata montada.
y estaríamos terminando ya. ¿Ha de ser cualquier tipo de nata más especial? Tiene que ser una nata montada, que una vez que esté montada, valga la redundancia, sea fuerte, que no se nos baje. ¿Cómo puedo hacer eso? Porque yo siempre se me baja en un minuto. Hay que ir al supermercado y coger una nata que tenga un tanto por ciento de grasa elevado. Ah. Comparas, haces una comparación, suelen ser las más caras. Yo eso tengo que avisar. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos esto, ya podemos poner la nata encima. Eso son los clientes que valen. Clientes están desesperados por comer Banoffee. Y una vez que tenemos ya la nata encima, cogeríamos, permítame otra vez, otra espátula y ya entonces la aplanaríamos. Muy bien. También es muy importante cuando montemos la nata no hacerlo con una batidora convencional, sino una batidora de varillas. Porque se nos va a montar la nata, pero en vez de emulsionar y coger volumen, ajá, se nos va a quedar muy, muy compacta, ¿vale? Muy bien, y da... Solo queda echar la viruta de chocolate por encima, y si te ves capaz de ponerla y a tu gusto... Javi, me fixa que teniu ja també pastissos per celíacs. Sí. Sí, últimamente es que está creciendo mucho lo que es la comunidad de gente que no puede comer alimentos con gluten. Sí. Y estamos intentando adaptarnos un poco a los momentos, ¿no?, que corren, y parece ser que están teniendo mucha demanda, mucha aceptación. ¡Guau! ¡Guau! Y bueno, ¡guau!, como habéis podido ver, es una tarta muy... Sencilla de hacer, pero... Muy sencilla de hacer. Porque surti bé antes de venir aquí. ¿No? O sea, que hay que tener las herramientas. En casa a veces las cosas no salen tan fácil. Pero es una cosa que si se le ponen ganas, termina saliendo muy bien. Y ese es el resultado. Del moldado, con su platito oblonga, y mira qué cosa más chula. Wow. Saps que, Javi, jo m'he sentit per un dia autèntic pastisser. Sí, sí. Així que me llep aquest guant i només me queda menjar. Bueno, pues encantado de verte. Moltes gràcies, Javi. He disfrutat. No sé si me sortirà així a casa. Sí, jo crec que sí. Vosaltres ho podeu provar també. No veurem com surt això. Gràcies, Javi. Hasta otra.